Ahora nos vamos a Huaraz. Integrantes de diversos sindicatos y organizaciones civiles protestaron en los exteriores del local donde se realizó la sesión descentralizada de Consejo de Ministros. Criticaron duramente la gestión del presidente Pedro Castillo. Los reclamos y protestas fueron más que evidentes ante la no invitación y el no permitir el ingreso a muchos integrantes de gremios, sociedad civil y demás, de lo que este gobierno llama pueblo. Pero nunca se les hizo caso a sus reclamos y siempre estuvieron resguardados por la policía y alejados del lugar donde se llevaba el Consejo de Ministros, dejando en evidencia que la organización entre la Presidencia de la República, la Prefectura de Ancash y el gobierno regional aparentemente no quisieron que ingresen quienes quizás podían incomodar, tal como recogimos la molestia de la ciudadanía guaracina. Estamos acá presentes esperando al señor presidente Castillo que nos escuche. Nosotros no podemos vivir, un personal técnico estamos con 1,000 soles. Nuestro sueldo líquido es 800. Con 800 que nos escuche, queremos nombramiento. Tenemos ahora, mira, de 2013, nosotros hemos entrado por un concurso, no hemos entrado ni por terceros, ni a dedo, ni nada. Lamentablemente, en esta gestión de Pedro Castillo, no hay nada de diferente a lo que estaban ya su situación. Siempre nos ha marginado a un lado, sector salud, en todo momento, durante toda la pandemia, hemos trabajado, somos personal no COVID, casi. Por un concurso nosotros hemos entrado. Puede vivir, no sé, ahora a estas alturas que las cosas están altas. Días, ante todo, me causa mucha extrañeza, pues nosotros representamos a cerca de 100,000 usuarios de riego, desde Recuay hasta Corongo. El hecho de no estar presente en esta reunión hace ver lamentablemente las maniobras que se está realizando para no hacer llegar nuestra voz de protesta ante las diferentes circunstancias y problemas que el campesino está teniendo. Sí, da mucho que pensar por cuanto, cuando una autoridad tiene, digamos, la solvencia, digamos, moral y tiene respaldo de la población, no se ve este tipo de espectáculo. Vemos la cantidad de despliegue de la policía, no justifica. Lamentablemente, acá también ha sido prácticamente de la noche a la mañana la convocación. Y lo peor, que la han desautorizado a la autoridad política, que es la prefecta, en la cual ella, conocedora de la problemática de nuestra región, ella hubiese propuesto a todos la sociedad civil de diferentes gremios para que no han sido invitados. No hemos sido invitados y el día de ayer yo he conversado con ella, pero lamentablemente el Consejo de Ministros, los representantes han venido a hacer como mejor les parezca acá en nuestra región de Ancash. Este último jueves, el sector Ciudad de Dios, ubicado en el centro poblado de Alto Trujillo,